que sí. Aquí le vamos a explicar, pues, el por qué, el cómo, la forma, todo el significado. Fíjate, que tiene el pancito de muerto, que sabe muy bien chopeado. Está interesante porque hay diferentes versiones. Bueno, como van pasando los años, también ahorita ya encontramos que si el relleno, que si lo parten por la mitad y le ponen adentro también sus... Que si el pan concha. Ajá, sí, ya hay diferentes versiones. Pero el pan de muerto tiene varias representaciones que varían según la región y costumbres y tradiciones de nuestro México. Por lo regular, pues sí tiene como este toque con un saborcito medio... ¿cómo te digo? ¿Naranjita? Como naranjoso. Sí, ¿no? Ajá. Bueno, pues el pan en la parte central es una masa redonda. Se lo voy a modelar. Representada por el ciclo de vida y muerte. La pieza o la bolita de encima del pan representa el cráneo o el corazón. Las cuatro piezas que cruzan por encima el pan simbolizan los huesos o las extremidades colocadas en forma de cruz. Fíjate nada más. Oye, y también dan alusión a los cuatro puntos cardinales. Ah, mira. Norte, sur, este, oeste, para andar bien orientado siempre. Y pues se sabe que también es en cuestión al calendario de los aztecas y dedicado a los dioses como Quetzalcóatl, que también sabemos que pues por costumbre y por tradición y desde tiempos remotos pues se traen nuestras costumbres, ¿no? Así es, ¿cómo no? También se dice que, bueno, la azuquitar y estas, pues son las lágrimas del difunto, el agua y demás. Así que, bueno, las lágrimas derramadas, que ya no hay que llorar, hombre. Hay que llorar para sanar el alma nada más. Mm. Y bueno, pues mire, aquí nomás había unos muy chiquitos, otros muy grandotes. La cuestión es compartir con la familia. Ya le diste la mordida. Agarraste el grande. A mamá. Vámonos al otro lado del estudio, en lo que nosotros, pues le decimos si está bueno o no este pan. Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo.